Hoy vamos a realizar una alpaca. Bien, vamos a medir este en concreto como nos ha quedado. Mirad, así de ancho tienen 9 centímetros. Y desde la pata hasta la cabeza tiene 15. Bien, ya sabéis que según el material que utilicéis os quedará de un tamaño u otro. Fijaos la diferencia que hay haciéndolo con trapillo ligero. Fijaos qué diferencia. Mira, vamos a medir este desde la cabeza hasta las patas, mide 23 centímetros. Y este otro, que está hecho con una lana acrílica un poco gruesa, pues mide 19. A ver que lo pillo bien. 19 centímetros. Bien, hoy he aprovechado que me ha llegado un pedido que tenía muchas ganas de hacer, ya que había escuchado muchos comentarios de esta página hobby y tenía ganas de probar estos hilos. Hay muchísimos hilos, muchísimas lanas, pero bueno, yo he querido probar esta, que es la Rainbow Cotton. Esta en concreto es la 86, que es un tamaño mediano. Hay Rainbow 8.4 y 8.8, una un poquito más pequeña y otra más grande, que me gusta mucho porque así, pues si tengo que hacer alguna combinación con un color más pequeño o más grande, pues viene bien porque son los mismos colores. Bien, he de decir que yo ya las he probado porque ya tenemos aquí hecho nuestra alpaca y me han gustado mucho, la verdad. Se desliza muy bien por el ganchillo, así que vamos ya a empezar. El ganchillo es de 2,5 milímetros. También voy a utilizar dos ojitos de seguridad de 7 milímetros, pero no os preocupéis, no son necesarios, podéis sustituirlo por muchas otros materiales. Os voy a dejar el enlace de la página debajo del vídeo y así podéis echarle un vistazo si queréis ver. También, si habéis utilizado estos hilos ya antes, me gustaría que me pusierais algún comentario de tanto de esta como de cualquier otra y así pues nos informamos un poquito entre todas. Empezamos. Bien, vamos a empezar haciendo nuestro anillo. Ya sabéis que todo esto lo tenéis en el canal, en los mini tutoriales. Vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. He de decir que ya he hecho aquí la otra patita. Y he de decir que me encanta este hilo, ¿eh? Es que me encanta, de verdad, no lo digo por decir. Bien, vamos a ir cerrando y el que se va encogiendo, ese sacamos hacia afuera. Yo he entrado en la página de hobby y bueno, hay infinidad de hilos, de lanas y lotes. Y ahora está con descuento, así que si queréis pedir, os aconsejo que entréis y veáis porque los colores también son, a mí me ha gustado mucho. Bien, aquí tenemos los 6 puntos, pues vamos a hacer ahora en la segunda vuelta un punto y un aumento. Y con este ganchillo va muy bien, ¿eh? Con 2,5, un punto y un aumento. Punto y aumento. Son de estos hilos que empiezas a trabajarlos y sabes si te gustan o no. Algunos tienes un poquito de dudas, pero
La verdad. Bueno, en esta segunda vuelta, al hacer el punto y el aumento, debemos de tener 9 puntos. Vamos a hacer en la tercera vuelta 9 puntos. Un punto en cada punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien. Pues ahora lo que tenemos que hacer es poner el marcador y esta será ya la cuarta vuelta, donde vamos a hacer 2 puntos y un aumento. 1, 2 y aumento. 1, 2, aumento. 1, 2 y aumento. Bien, esta era la cuarta vuelta. 1, 2, 3 y 4. Debemos de tener 12 puntos. Vamos a hacer ahora de la 5 hasta la 8, 12 puntos. Margarita se ha duchado y mira cómo está. Está mojadita, ¿eh? ¿Estás bañado? Sí. Bueno, nosotros vamos a seguir. Nos hemos quedado aquí en la vuelta 8, ¿vale? Bien, ponemos nuestro marcador. Vamos a juntar ahora dos piernas. Tenemos que tener otro igual a este. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues bien, vamos a hacer entre pata y pata 6 cadenetas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas. Bien, enganchamos y aquí en esta tenemos, ya sabéis, 12 puntos, pues vamos a realizar 12 puntos. Pinchamos, pinchamos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 y 12. Bien, ya llegamos aquí a nuestras 6 cadenetas. Hacemos así. Aquí está el derecho de las cadenetas, ¿lo veis? Pues bien, lo que tenemos que hacer es trabajar en esas 6 cadenetas, pero en vez de trabajar 6 puntos bajos, vamos a trabajar 6 medio puntos altos, ¿vale? Y tomando desde aquí, desde este lado, la cadenita así, ¿vale? Esta parte de las cadenetas. Haremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, pues hacemos así. Os aseguráis bien que vais a hacerlo bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces tomamos hebra y pinchamos por el lado que os he dicho. Vamos a hacer 1, 2,
3, 4, 5, y justo donde tenemos el hilo, lo veis ahí, esta es la última cadeneta, pues ahí el último punto medio alto. Bien, y nos vamos haciendo 12 puntos bajos. Aquí tenemos enganchado, pues aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, tenemos aquí enganchado, lo quitamos, ya que vamos a poner el marcador ahora cuando terminemos de hacer aquí 6 medios puntos altos. Hacemos así, ¿no? Y ahora hacemos los 6 medios puntos altos igual que hemos hecho por el otro lado. Estos medios puntos altos son... Bueno, vamos a hacer primero y ahora. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí el último. Bien. Os estaba comentando que he hecho puntos medios altos para que el cuerpecito se me quede un poco gordito, ¿vale? Si queréis una alpaca más finita, pues hacéis puntos bajos normalmente, como hemos hecho siempre. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a juntar, vamos a hacer otro exactamente igual que este. Bien, yo... voy a cambiar de color, así que voy a cortar este hilo y lo dejaré así para luego empezar con el color marrón. Este es beige. Voy a cortar. Bien, ¿y qué voy a hacer ahora? Tenemos que hacer otra parte exactamente igual a esta. Bien, ahora lo que vamos a hacer es coser este lado con este otro. Bien, yo he señalado aquí los 6 puntos que tenemos en el centro para que ahora sea más fácil señalar los otros puntos, ya que vamos a tomar un total de 10 puntos. Aquí hay 6, pues vámonos 2 puntitos más hacia acá, son 7 y 8. Estamos aquí, ¿no? Pues 7 y 8. Y ahora hacemos aquí al lado igual, 8, 9 y 10. En total son 10 puntos lo que vamos a tomar para coser aquí a este otro lado, que haremos lo mismo. Hacemos. Bien, después de colocar bien nuestros 10 puntos, miradlos bien, que yo me había confundido en un punto, entonces luego nos sale bien... el número de patas, ¿no? Si tenemos 10 y 10, mirad bien que coincidan, ¿vale? Yo lo digo por el marcador, porque una había tomado aquí 11 puntos en vez de 10, ¿vale? Y he tenido que deshacer. Así que ahora os muestro cómo lo he cosido. Bien, pues tomamos justo por donde están los marcadores. Hacemos un buen nudito aquí, bueno, hacemos un par de pasadas y os aconsejo que todavía no quitéis los marcadores, ¿vale? Para luego ver bien por dónde está cosido.
Vamos a hacer otra pasada. Así. Y vamos a empezar a contar aquí. Tenemos nuestro primer punto. Vamos al segundo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y terminamos donde están los marcadores. Voy a hacer otro nudo que quede aquí bien seguro. Cortamos aquí. Vamos a empezar ahora el cambio de color. Si contamos 10 puntos en cada pata, son 40, más los 6 de cada lado, 46, 52 en total. Esta última vuelta será la vuelta 9, la que hemos hecho aquí, los puntos medios altos, ¿vale? Esta era la vuelta 9. Vamos a hacer la vuelta 10, donde yo voy a hacer un cambio de color. Si no queréis hacer cambio de color, colocad vuestro marcador, ¿vale? Hacemos así. Hacemos el cambio de color. Y ya vamos contando para que sea más fácil y no os equivoquéis. 10 puntos en cada patita y luego aquí en estos tramos 6 puntitos. Vamos a hacer un total de 52 puntos bajos. Entonces, tened cuidado de no comeros ningún punto, porque por ejemplo aquí tenemos este de aquí y os lo podéis saltar fácilmente, ¿vale? Tiene que haber 10 en cada pata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí el de 10. Como veis, el marcador ahora nos sirve de mucho, porque sabemos que aquí en estos puntos están cosidos por dentro, de aquí no. Estos los cerramos, entonces ahí no se trabaja. Se pasa al siguiente punto, a la siguiente patita. Entonces ya, hacemos así. Y volvemos a contar 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Bien, bien, y ahora vamos a hacer 6 puntos. 1, 2,
3, 4, 5 y 6 puntos. Bien, pasamos a la otra patita. Acordaros de este punto que tenéis aquí. No os lo comáis. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí hemos llegado, fijaros, ahí ya tenemos el marcador. Así que ya sabéis que ahí no hay que trabajar. Eso está cosido. Bien, entonces pasamos aquí al siguiente punto. Juntamos. Y hacemos otros 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos deben de quedar pues 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ya tenemos aquí, podemos quitar todos estos marcadores ya que ya sabemos perfectamente reconocer los puntos. ¿Vale? Bien, esta era la vuelta 10, donde hemos hecho 52 puntos bajos, ¿vale? Vamos a hacer la vuelta 11, donde vamos a hacer 4 aumentos aquí en un ladito, o en este, ¿vale? Donde hagáis los aumentos será la parte de atrás de la llama. Entonces, si tomáis por ejemplo aquí, pues centráis 4 puntitos, por ejemplo aquí, 1, 2, 3 y 4, justo entre las dos patas, ¿vale? Entonces, si seguís justo por donde yo me he quedado, vamos a contar cuántos son. Vamos a hacer un punto en cada punto, exceptuando esos 4 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues bien, aquí hacemos 8 puntos y 4 aumentos. 1, 1, 2, 3 y aquí hacemos el de 4. Vamos a continuar haciendo un punto en cada punto hasta el final. 2, 3. Finalizada la vuelta 11, debemos de tener 56 puntos, ya que hemos aumentado 4 puntos. Vamos a hacer desde la vuelta 12 a la 16, 56 puntos. Un punto en cada punto. Bien, vamos a empezar ahora a disminuir la parte del cuerpo. Vamos a dejar para hacer la cabeza
Bien, estamos aquí, ¿no? Y aquí es donde hicimos los aumentos y dijimos que esta parte sería la de atrás. Entonces, esta será la de delante. Así que vamos a tomar de aquí 20 puntos. Más o menos lo centramos para que esos 20 puntos queden bien, ¿sí, no? Pues vamos a contar. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y vamos a hacer así. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Si no me he confundido. Bien, entonces esto lo vamos a dejar para la cabeza y aquí es donde vamos a disminuir. Si queréis podéis rellenar ya las patitas. Yo, aunque haya hecho pedido de hilos relleno, es que nunca suelo pedir porque siempre pues compro algún cojín que me sale más económico, el relleno de algún cojín, y tengo para bastante tiempo con los amigurumis que yo hago, claro, porque yo normalmente no los hago muy grandes, ya sabéis, mi tamaño es más bien pequeño. Algún que otro amigurumi lo he hecho grande, pues pensando en regalar a alguien. Bien, contad que tenéis 36 puntos aquí en el cuerpo, ¿vale? Ya sabéis que estos dos que hemos tomado forman parte de la cabeza. Estos no hay que trabajarlos ahora. Vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3. 4 y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de esta vuelta. 1, 2, 3, 4 y disminución. 1, 2, 3. 4, disminución. 1, 2, 3, 4, disminución. 1, 2, 3, 4, disminución. 1, 2, 3, 4 y disminución. Bien, debemos de tener 30 puntos. Vamos a... Esta es la vuelta 17, si seguimos contando así por el cuerpo. Vamos a hacer la vuelta 18, donde haremos 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 3 puntos y una disminución. Finalizada la vuelta 18, debemos de tener 24 puntos. Vamos a hacer la vuelta 19, donde haremos 2 puntos. 1, 2 y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos y una disminución.
Finalizada la vuelta número 19, debemos de tener 18 puntos. Vamos a hacer la 20 haciendo un punto y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Un punto y una disminución. Terminada la vuelta número 20, pues debemos de tener 12 puntos. Vamos a cortar y vamos a cerrar con aguja. Como veis, he rellenado aquí un poco. Bien. Luego, desde la otra parte, podéis ir rellenando más. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Apretamos fuerte. Hacemos un nudo, volvemos a apretar. Y este hilo, si queréis, lo podemos pasar por aquí para que nos haga de marcador. Y vamos a empezar ahora a hacer la cabeza. Bueno, aquí tenemos los 20 puntos. Enganchamos, si queréis, en vez de enganchar justo en el punto, lo que podemos hacer es enganchar de aquí para que no quede ningún huequito. Luego enganchamos de aquí, por ejemplo, ¿no? Y entonces tomamos hebra. Vamos a empezar donde está el marcador. Aquí, ¿vale? Voy a girarlo así. Y aquí, donde está el marcador, ahí ponemos nuestro primer punto. Voy a quitarlo, porque es que de verdad es que estorban mucho estos marcadores, no estoy acostumbrada. Ah, sí, lo dejo ahí. Ese será el último punto. Bien, vamos a hacer, vamos a hacer 6 vueltas de 20 puntos, un punto en cada punto. Voy a hacer la primera vuelta. Y ya pues hacéis vosotras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y aquí hacemos el último punto, el de 20. Bien, aquí es donde hemos tomado, ahí no haremos ningún punto ni nada, ¿vale? Tomamos nuestro marcador, este que era más larguito, y ya sí, pues esta es la primera vuelta. Vamos a hacer en total 6 vueltas, vamos a contar desde como si fuera el inicio. Y esta es la primera vuelta, ¿vale? Entonces hacemos de la 1 a la 6, pues 20 puntos, ¿vale? Aquí es donde hemos enganchado. Empezaremos aquí. Un punto en cada punto. 1, 2. Bueno, he hecho una vueltecita más. He hecho desde la 1 a la 7, ¿vale? Rellenad bien. Y vamos a hacer la 8, donde vamos a realizar un punto y un aumento. Punto
y aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Un punto y un aumento. Bien, debemos de tener 30 puntos en la vuelta 8. Vamos a hacer desde la vuelta 9 a la 16 30 puntos. Como veis, es un patrón relativamente sencillo a mi manera, ¿vale? Bien, vamos a ir rellenando y vamos a hacer en la vuelta número 17 3 puntos, 1, 2 y 3 y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta, 3 puntos y una disminución. Finalizada la vuelta 17 debemos de tener 24 puntos. En la vuelta 18 vamos a hacer 2 puntos, 1 y 2 y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos, disminución. Finalizada la vuelta 18 debemos de tener 18 puntos. En la vuelta 19 vamos a hacer 1 punto y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta, un punto y disminución. Debemos de tener 12 puntos y vamos a terminar de rellenar antes de cerrar con aguja. Bueno, y ahora cerramos nuestros 12 puntos como hacemos siempre, ¿vale? Tiramos. Y hacemos un nudo. Vamos a hacer la nariz. Haremos un anillo mágico de 6 puntos. Y vamos a hacer en la segunda vuelta 6 aumentos. 2 puntos en un mismo punto 6 veces. 1. 2, 3, 4, 5 y 6. Debemos de tener 12 puntos. Vamos a hacer en la vuelta 3, 3 aumentos. 1, 2 y 3. Seguimos con 3 puntos, 1, 2 y 3 y volvemos a repetir lo mismo. 3 aumentos, 1, 2 y 3. Y terminamos haciendo 3 puntos. 1, 2 y 3. Debemos de tener 18 puntos. Vamos a hacer la vuelta 4 y 5. 18 puntos. Un punto en cada punto. Cuando terminemos la vuelta 5, cortamos dejando hebra para luego poder coser. Para las orejas vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Giramos. Vamos a hacer la vuelta 3, donde haremos un punto y un aumento 3 veces. Punto, aumento, punto, aumento. Punto y aumento. Debemos de tener 9 puntos. Bien, esta es la vuelta 3. Vamos a hacer la 4 y la 5. 9 puntos. Un punto en cada punto, dos vueltecitas. En la vuelta 6 haremos un punto y una disminución 3 veces. Y así pues nos volvemos a quedar con 6 puntos. Cortamos y hacemos otra igual, claro. Para hacer la cola hacemos un anillo mágico de 6 puntos y hacemos la vuelta 2, 3 y 4, 6 puntos. Un punto en cada punto. Bueno, ahora son detalles los que tenéis que hacer, ¿vale? Podéis hacer cualquier detalle. Por ejemplo, la mantita, podéis hacerle algunas flores, podéis hacerle unos lazos, en fin, vamos a hacer por ejemplo, como tengo estos dos colores aquí que he pedido, también de Rainbow, pues vamos a hacer la mantita, por ejemplo, en estos dos colores, ¿vale? Que mirad, viene aquí la etiquetita de donde tenéis que tirar, del hilo que tenéis que tirar. Está muy bien, la verdad. Y vamos a empezar, por ejemplo, con este color. Vamos a hacerla sencilla porque yo tengo varios hechos. Por ejemplo, esta, que está hecha con trapillo ligero, el mismo que utilicé en el taburete de la ovejita, pues. Por ejemplo, este lo he hecho así con las cadenetas aquí al centro y trabajando de un lado a otro. Luego tengo otra por allí que ahora no alcanzo, luego os enseñaré. Y esta la vamos a hacer pues muy sencilla. Vamos a hacerla en recto. Simplemente hacemos un nudo deslizado. Y vamos a hacer las cadenetas que veamos que nos ocupen aquí. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo 8. Y bien, podéis hacer puntos bajos o podéis hacer puntos medios altos, lo que queráis. Vamos a hacer puntos bajos y vamos a hacer pues simplemente los 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí en el de 8 pues cambiamos, si queréis ir haciendo una vuelta o dos. Bueno, vamos a hacer dos vueltecitas de cada y así es menos lioso, ¿vale? Subimos con una cadeneta y hacemos otra vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a tomar aquí y 8. Bien.
Como veis aquí hemos hecho dos vueltas. Pues ahora hacemos lo mismo. Bueno, pues soltamos aquí la última puntada y hacemos el cambio de color. Subimos y hacemos uno, dos, me he cortado el otro color. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y bueno, y así vamos a ir haciendo todas las vueltas. Yo he ido cortando el hilo, si no queréis cortarlo, pues lo lleváis por detrás. Bueno, mirad, hemos hecho dos vueltas en color mostaza, rosa, otras dos, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿vale? Ya corto aquí el último y vamos a perder todos estos hilos, cada uno por su color, ¿vale? Por aquí pasáis la aguja. Si queréis asegurarlos, podéis hacer un nudo con otro antes de perder, ¿vale? Hacéis así. Y ya los vais perdiendo. Bien, ahora vamos a poner unos trocitos de hilo, tanto de color mostaza como en color, vamos a hacer así, y vamos intercalando uno en color mostaza, pasamos el ganchillo. Y otro en color rosa. Bueno, quería deciros que en este tutorial voy a poner la boca mirando hacia acá, pero en los otros lo he hecho mirando para allá, para que veáis que se puede hacer como queráis, ¿vale? Bueno, esto vamos a ir haciéndolo así y luego ya pues recortamos, ¿vale? Todos iguales, por este lado y por este. Es que os quiero enseñar que aquí, antes de coser, vamos a hacer como si llevara aquí una correa, y entonces elegid el color que queráis, por ejemplo el mostaza, y vamos a ir por aquí en la última vuelta, metemos así el ganchillo, ¿vale? Hacemos así y vamos a ir haciendo puntos enanos. Por todo el borde hasta que lleguéis al final, ¿vale? Y bueno, y aquí ya pues cortáis. Perdéis esto por dentro. Podéis hacerle un nudo para más seguridad de estos dos hilos, ¿vale?
ya sabéis que podéis hacerle todos los detalles que queráis, ¿vale? Voy a hacerle un simple lacito para no cargarlo mucho. Voy a hacer solo una hebra así, para que tampoco esté muy cargado, ¿vale? Vamos a subir con dos cadenetas, una y dos. Y vamos a hacer uno, un punto alto, dos, tres, cuatro y cinco. Voy a hacer así. Bien, bajamos con dos cadenetas, entramos en el aro y hacemos un punto deslizado, subimos con dos cadenetas, una y dos, y ahora hacemos otra vez los puntos altos que hemos hecho, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Habíamos hecho cinco, ¿no? Bajamos con dos cadenetas, una y dos, y cerramos aquí. Bien, esto lo dejamos un poco larguito para hacer ahora las vueltas. Sacamos, tiramos del aro para cerrar el lazo. Bien, y este nos va a servir para luego anudar, ¿vale? Porque ahora vamos a hacer así, por arriba, abajo, de arriba, abajo, vamos acomodando. Y cuando veáis, pues aquí giráis, ¿no? Y hacéis un nudo. Como veis, el principio del aro siempre nos sirve para muchas cosas, ¿eh? Este hilo aquí. Bien. Ya tenemos aquí el lazo para colocarle luego en la oreja. Bien, y ahora en las otras alpacas que he hecho, no le he hecho nariz porque están así como de perfil y no sé, no le he quedado bien sin hacer nada. Fijaros, no tiene aquí nada. Aquí, como está de frente, voy a hacerle pues una naricita, tampoco que se note mucho. Y la ato. El mismo color que he utilizado para hacer la mantita, el lazo, al ser rosa, pues lo vamos a aprovechar. Bien, vamos a coser las orejas. Ya os digo que según cómo vayáis a ponerle la carita, pues le coséis así las orejas o aquí de esta manera, ¿vale? Igual que aquí, las tenemos así. Y yo ahora voy a coserlas así. Bueno, vamos a tomar, como veis aquí, aquí cerramos una, dos, tres, entre la tercera y la cuarta vamos a coserlas. Y están un poquito más hacia atrás del aro. Ponemos así. Pasamos por los dos lados. Volvemos a coser en el mismo punto aquí. Volvemos a tirar.
pasamos por el centro, nos vamos aquí al otro punto, y bueno, y aquí en este mismo punto apretamos bien y ya vamos a pasar por aquí para luego, por aquí no, por aquí que es la parte de atrás, para luego coser, ¿vale? Vamos a coser la otra igual. Bien, ahora vamos a coser la boca. Yo os digo que mejor esto de aquí lo hagáis al final, que lo he hecho ahora, pero que es mejor al final porque puede salirte un poco torcido. Entonces, vamos enganchando, dais así, mira, pincháis y tomáis de la parte en color beige. Vamos a ir así, tomando de la cabeza. Bueno, no os he dicho, pero más o menos vosotros veis dónde queréis que quede la boca. Y luego, antes de terminar, rellenáis, porque como veis, ahora si no rellenáis se queda aplastado. Ayudaros de alfileres y vais tomando de la parte beige. Bueno, y ahora ya le estoy colocando los ojos. Si no tenéis ojos, ya sabéis, podéis usar cualquier cosita para hacer los ojos. O fieltro, hacerlo con ganchillo, simplemente un anillo mágico con un hilo un poco más finito para que no salgan los ojos muy grandes y lo coséis. Una bolita de abalorios, un botoncito. Hay muchas maneras de poder poner ojos, ¿vale? Vamos a coser ahora también podéis hacerle tan solo así una línea atravesada, así, y otra aquí. Lo que pasa que, por ejemplo, aquí es más, es un color oscuro y quizás no se note mucho, pero también queda muy bien. Bien, pues vamos ahora a coser aquí la cola. Simplemente pasamos a través. Como veis, no me canso de hacer los mismos pasos porque esto lo tenemos más que ya, vamos, siempre cosiendo igual, pero así es más cómodo que no ir a un vídeo expresamente para ver la costura. Así, pues bien, hacemos un nudito y perdemos. Cuando no tenemos con otro hilo con el que anudar en algún lado, pues se hace aquí un nudo y se pierde. No sé si, yo creo que ahí está bien. Y bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre la 7 y la 8ª vuelta. Ahí. Vamos a colocarle el lazo. Para eso tenemos aquí las dos hebras, pasamos por un punto y tomamos uno de los lazos, así, uno de los hilos, perdón, hacemos así, y ahora tomamos el otro, en vez de pasarlo por el mismo punto, lo pasamos un punto o dos aquí. Esto es una manera de no tener que coser el lazo, simplemente anudamos ahora aquí. Bien, antes de anudar, quitad ahí las hebras, apretad bien. Y entonces hacéis un nudo
fuerte. Y esto lo perdemos. Bien, y ya pues simplemente, como os he comentado, coséis. Por aquí sí, hay rosa, y por aquí pues en color mostaza. Pasáis por ahí. Y le vais dando así unas puntadas, tomando del cuerpo. Simplemente para enganchar aquí la manta. Ya vais para allá. Hacéis ahí un nudo y hacéis el otro lado igual. Bueno, así nos ha quedado nuestra alpaca. Este es el que hemos hecho en el tutorial, mirando con la boca hacia el frente. Luego tengo hecho este otro con trapillo ligero, que por cierto el próximo tutorial lo vamos a hacer con trapillo, vamos a hacer un trabajo distinto. Y como veis, pues aquí le he puesto un poquito de flequillo y la boca mirando hacia un lado. Este otro está hecho con lana acrílica y como veis es todo en color blanco, y luego pues solo tenéis que tapar aquí las piernas, las patas, y cardar con el cepillo de púas, que ya sabéis que hace que salga el pelito este de la lana acrílica. Y bueno, y luego ya los detalles, ya sabéis, podéis hacerle lo que queráis. Pues espero que os haya gustado el tutorial. Ya sabéis que el patrón lo encontráis escrito en el blog debajo del vídeo. Tenéis siempre, siempre el enlace. Os invito a que os suscribáis si no estáis ya suscritos. Que le deis a la campanita que hay al lado, para que os lleguen los vídeos que hagamos nuevos. Como en muchas ocasiones me pedís el sitio en concreto donde yo compro los hilos, pues bueno, como este hace poquito que lo he pedido, os voy a poner aquí debajo donde yo he hecho el pedido, que es en esta página, la de Hobby, y ahí pues ya podéis ver todo lo que queráis, ¿vale? Que tiene muchísima variedad. Me ha tardado un poco más de una semana en llegar el pedido, pero es normal en los tiempos que estamos ahora. Así que un poquito de paciencia, que llegan seguro.